Aleluya. Hacía unos meses que me habían detectado un tumor y con el hermano Castañez hubo una campaña, la primera campaña de este año, y yo estaba ayudando aquí a los hermanos que pasaban al frente por oración. Yo no pasé por oración, estaba atendiendo a los demás que pasaban y le doy gracias a Dios que el Señor usó al siervo y él dijo que hay una persona que tiene un quiste. Y a mí ya me lo habían dicho en la clínica que yo tenía un quiste y que me iban a operar, me le iban a dar seguimiento para luego operarme. Y yo le agradezco a Dios que Dios usó a su siervo y oraron por mí esa, la primera noche de campaña. Aleluya. Santo Jesús, aleluya, Señor. Oramos al Rey. Aleluya. Decimos al que vive para siempre. Yo hasta me sentía con mi estómago roto porque me habían dicho que me iban a operar. Y esa noche el Señor pues puso a su siervo y oraron por mí. Y yo enseguida, yo el 15 de mayo tuve un ultrasonido intrauterino que me hicieron. Y para gloria de Dios, el 22 fui a la clínica que me dieran los resultados y dice el doctor, yo no sé qué pasó con el tumor que tenías. Gloria a Dios, aleluya. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Grande y maravilloso, aleluya. Bendecimos. Yo no sé qué pasó con el tumor que tenía, pero se disolvió. Qué lindo, yo gloria a Dios. Yo no sé qué decir, en ese momento solo me puse a reír. Gracias, Señor, aleluya. Son tus obras. Yo sé que el Señor está haciendo muchas sanidades, tanto espiritualmente como física en su pueblo. Amén. Señor, aleluya. Y seguirá haciendo, porque yo soy testigo del poder grande que Señor, Dios tiene. Aleluya. 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 A Dios sea la gloria, ya no voy a tener la necesidad de superación. ¡Qué lindo! Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. Bendito es tu nombre, Jesús. Vive el Señor, aleluya. Te pido sus oraciones para que el Señor me fortalezca cada día más y más. Aleluya.